Para presentar al próximo ponente, Nando Elcima, lo podéis encontrar en su página web El Abogado Digital. Es abogado en ejercicio y dedicado en otros temas al derecho en Internet y a las nuevas tecnologías, y es asesor de temas legales para startups. Una pata muy importante para cualquier startup. Así que, Nando. Gracias. ¿Se oye? Sí. ¿Cómo va? ¿Esto es para arriba? Vale. Buenas tardes. Efectivamente, soy Nando Elcima. Creo que soy el único abogado que hay en el evento y creo que ya somos suficientes, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, vamos a tratar de algunos aspectos legales que son más o menos básicos o que yo entiendo elementales a la hora de tener un blog, ¿no? Sí, vamos a hablar un poquito de leyes. Espero que no acabéis todos como el bueno de Kentin. Y si os parece, os quería hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí tenéis un blog? ¿Cuántos de aquí tenéis aviso legal? ¿Cuántos de aquí habéis hecho un cortapega? ¿No lo queréis reconocer o efectivamente sois como tenéis que ser? Bueno, lo del corta-pega, como vamos a empezar, si os parece, hablando del aviso legal. A mí lo del corta-pega no me parece mal, porque si conocéis un negocio que se ajusta al vuestro, obviamente pues está bien lo de decir, bueno, a ver cómo tiene este tío el aviso legal y voy a ver si se adapta a lo mío. Pero creo que es importante ajustar ese texto a lo nuestro realmente, porque lo que vale para unos no necesariamente vale para todos, ¿vale? Entonces, si os parece, os voy a dar unas claves que yo entiendo importantes a la hora de valorar qué debe contener nuestro aviso legal. Las menciones a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, que es una ley que lo que hizo fue introducir en la legislación española una directiva europea del año 2000, estamos en el 2015, por tanto hay cosas que se quedan un poco cortas seguramente. Vale, y ahí os hablo del artículo 10 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, porque es importante ese artículo, porque si tenemos un blog, o también sirve para una web, que genera ingresos, o el blog es corporativo, o se generan ingresos de manera directa, porque ofrecemos un servicio, un producto, o indirecta, porque lo que hacemos es, tenemos publicidad, o enlaces de afiliación, no importa la cuantía. Si generamos ingresos, tenemos que cumplir las menciones de esta ley, ¿no? De la LSSI. Os hablaba antes del artículo 10 porque es importante que nos identifiquemos. Yo creo que estoy aprendiendo mucho con vosotros, ¿eh? Hay mucho, mucho, y creo que sois muy cracks. Pero creo que debemos, algo que da confianza, por eso decía que he aprendido mucho con vosotros, que tenéis que dar confianza al usuario. Yo creo que el aviso legal da confianza. Es decir, tú cuando no tienes confianza, hoy hablaba antes a creo que se llamaba Coque, ¿no? O Jorge, que los logos que se ponen abajo y demás, ¿no? Pues como que eso da confianza. Pues el aviso legal yo creo que es una cosa que da confianza. Nadie se lo lee, ¿vale? Yo me siento como un escritor de estos muy malos, que publica muchos libros, pero nadie se los lee, ¿vale? Pero bueno, lo importante es tenerlo ahí, pues si algún día tenemos que echar mano del clausulado que recoge. En definitiva, este artículo 10, que no acabo de contarlo, lo que recoge es los datos que nos identifican. Entonces, mucha gente es un poco reacia a decir, es que tengo que poner mi NIF. Sí, amigo, tienes un blog, te estás vendiendo y tienes que identificarte. Eso genera confianza y además es una obligación legal. Otra cosa que creo que es importante, que podemos incluir en nuestro aviso legal, son menciones pues, a la propiedad intelectual, al uso de los contenidos de que queremos que se haga de nuestro blog, a una política de enlaces y a cualquier otro tipo de cláusulas, ¿vale? Si queremos regular el uso de los contenidos de nuestro blog. Podemos someterlo a copyleft, por ejemplo, es decir, a mí lo que me interesa es que mi palabra se difunda, ¿no? Es decir, pues voy a poner unas menciones, oye, puedes utilizar, puedes colgar lo que quieras, yo en mi propio blog sí lo tengo sujeto a copyright, pero el que quiera copiar mi aviso legal que lo copie, no hay ningún problema, ¿vale? Porque al final de lo que quieres con eso es pues que tu mensaje se difunda. Otra cosa importante que creo que a todos os trae un poco locos también es el tema de la política de privacidad
y que dentro de la política de privacidad está lo que es la política de cookies. La cookie está muy asociada a la privacidad. Esto debe ser así siempre y cuando recabemos o manejemos datos personales. Luego volveremos sobre eso. Y ya por último, en lo que debe contener un aviso legal, son las condiciones de contratación, ¿vale? Estamos hablando de un blog, no me quiero meter en e-commerce porque se alargaría mucho la cosa, pero las condiciones de contratación, hay blogs que también ofrecéis servicios o ofrecéis algún producto. Entonces, en ese caso, habrá que tener dentro del aviso legal unas condiciones de contratación. Como decimos aquí, si ofrecemos la posibilidad de contratar online, y ojo, estas condiciones de contratación tienen que estar antes de iniciar el proceso de compra. Vale, anti-marketing total, que lo ideal sería que salieran, lo primero, condiciones de contratación, léete todo esto y luego visita mi web, me matáis todos, lo sé. Pero bueno, bastaría con tener el aviso legal de una manera visible, ¿vale? Aviso legal, condiciones de contratación, lo podéis poner como queráis. Información jurídica o legal para el usuario, de cualquier manera, pero que sea accesible, o sea, que yo me vaya al banner, me vaya abajo, me vaya al lado y que sea fácil de localizar esa información porque me puede interesar en un momento determinado o le puede interesar a la administración, que nos puede sancionar en un momento determinado. Aquí os pongo que hay que confirmar la contratación del usuario porque os hago mención a dos artículos de la LSSI, que igual que cuando hacemos la compra, pues hay que confirmarle, oye, has comprado, es un requisito legal y yo creo que razonable. Ojo a la ley de consumidores y usuarios, no cumplo solo con el tema de la LSSI, ¿vale? O sea, al final, habláis de offline, online, pues aquí pasa un poco lo mismo. Las obligaciones legales son muchas veces muy parecidas a las de cualquier tienda, ¿vale? Entonces, tengo que ofrecer seguridad al consumidor, información. Si os parece, vamos ya a la política de privacidad. Como hemos dicho antes, tendremos que poner una política de privacidad en nuestro aviso legal cuando recabemos datos personales. ¿Y qué es un dato personal? Pues ahí tenéis dos artículos que tanto os gustan y en definitiva lo que vienen a decir estos artículos es cualquier dato o información que nos sirva para identificar a una persona física, es decir, a cualquier individuo, no una empresa, sino una persona física, eso es un dato personal, ¿eh? Da igual que sea una foto, incluso un sonido o la voz, o sea, cuando manejamos datos que nos permiten, entonces en esos casos siempre tendremos que tener una buena política de privacidad. ¿De qué debemos informar? Perdón. Pues debemos informar de la existencia de un fichero de datos de carácter personal. Ese fichero que dejáis todos para el final, que decís, esto ya lo haré. Yo creo que algunos de vosotros, ¿quién ha intentado inscribir su fichero en la Agencia Española de Protección de Datos? ¿Hay alguien? ¿Y lo habéis conseguido? Es fácil, ¿verdad? Es un poco, hay que dedicarle un poquito de tiempo. ¿Tú lo conseguiste también? El abogado. Bueno, está bien, todos tenemos que comer. Entonces, ese fichero debe estar declarado ante la Agencia Española de Protección de Datos antes de recabar los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de recabar el primer dato, tenemos que tener inscrito el fichero. Ya os digo, la gestión es bastante, bastante fácil, pero es un poco engorrosa. De otra cosa que tenemos que informar, y esto yo creo que es una de las cosas más importantes, es de la finalidad de la recogida de datos y de los destinatarios de dicha información. Si lo que recoge la ley es que lo que debemos hacer es informar al usuario para tratar sus datos, para que él consienta en el tratamiento de los datos, lo que se llama un consentimiento informado, yo tengo que decirle para qué los quiero. Si los quiero para mandarle newsletter sobre el blog, o le quiero mandar publicidad de un sponsor de mi blog, pues se lo pongo y será perfectamente legal. Porque si alguien me dice, oiga, es que me está llegando publicidad porque yo me suscribí a su blog. Oiga, pero es que el contrato que hemos firmado de manera electrónica es este. Luego veremos cómo fijamos ese contrato de alguna manera, ¿no? Y los destinatarios de dicha información. Es decir, si yo voy a ceder esa información a alguien, si no la voy a ceder, ojo, si cedemos fuera de España, fuera de la Unión Europea, porque necesitaremos o territorios que no tienen suscrito el convenio llamado Safe Harbor, que es un convenio de puerto seguro con Estados Unidos, por ejemplo, con Canadá creo también, porque necesitaremos autorización de la agencia. Si se lo decimos a la agencia es muy pasiva, ¿eh? La agencia, tú llegas, inscribes el fichero y ya está, pero no sabemos cuándo la agencia va a empezar a moverse y nos va a decir, oye, enséñame tu fichero, ¿vale?
Hay que informar, esto es lo típico de las del cuando tenemos un formulario y el proveedor de servicios que tenemos nos pone un asterisco y pone ahí abajo, ¿es obligatorio rellenar estos datos? Y dices, pues claro, normal que es obligatorio. Lo que, para que me den el servicio tendré que rellenarlo. Sí, efectivamente, pero es que eso lo dice la ley. Hay que informar del carácter obligatorio y facultativo de los datos que le está solicitando al usuario y de las consecuencias de no proporcionarlo. En vuestro caso sería pues, de una suscripción, decir, pues, si no me los das, no te vas a suscribir. Ya está, así de sencillo. Es una recomendación importante, no pidamos datos que no necesitamos. Vamos a pedir los datos que realmente necesitemos. Es decir, si necesitamos el mail para el newsletter, pues un nombre y el mail. Punto. Ya está, no pidamos más ideas porque tendremos que elevar los niveles de protección en nuestro sistema. Luego, por supuesto, la posibilidad de ejercitar los llamados derechos ARCO. Acceso, rectificación, cancelación, oposición. Esto no es ni más ni menos que el que presta sus datos por el hecho de que nos los está prestando, no nos los está dando. Los datos son de cada uno. Entonces, el usuario tiene derecho a acceder y decir, oiga, dígame usted qué datos está manejando. Quiero rectificarlo. En vez de este mail, póngame este otro. Esta dirección está mal. A cancelarlos o a oponerse. Y a decir, ya no consiento que trates mis datos. Y eso tenemos que tenerlo actualizado, ¿vale? Por lo que pueda pasar. Luego tenemos que hablar de la identidad y la dirección de responsable de tratamiento. Esta es la persona que le hemos dicho a la Agencia Española de Protección de Datos que es la responsable del fichero. Oiga, el que se va a ocupar esto, el que se va a comer los marrones, es este señor. Si es una sociedad, pues habrá que designar una persona física. O sea, la Agencia Española de Protección de Datos quiere tener a alguien identificado, un individuo. Y luego lo de la famosa política de cookies. La famosa ley de cookies no es un tocho así ni nada. Es esto. Esto es la ley de cookies, el artículo 22.2 de la LSSI. Esto se introdujo en el año 2012 y todos de cabeza. Era más fácil decir, oiga, informen ustedes así, ¿no? ¿Cómo hay que hacerlo? No, se sacan el artículo este y dicen, interpreten ustedes. Entonces, lo que viene a decir ese artículo es que cumplamos con las exigencias de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Yo entiendo que no se recaban datos personales como tales, pero da cierto mal rollo, ¿no? El retargeting, por ejemplo, o que nos persigan las webs que visitamos, ¿no? Da como cierto, pues, por eso la obligación de informar sobre la cookie. ¿Cuándo debemos advertir el uso de las cookies? Hay cookies, yo no soy técnico en esto, yo tengo una lucha con los clientes tremenda para identificar las cookies. Hay herramientas que sirven para localizarlas mientras navegas por la web, ¿vale? Pero no existe obligación de advertir el uso de cookies cuando tengan una mera finalidad técnica para facilitar la comunicación y la prestación de un servicio, como os pongo ahí, pues las cookies que sirven para el carrito de la compra o la actualización de precios. Si no tengo nada más, pues... Pero yo creo que aquí todos tenéis Google Analytics. En tanto tengamos Google Analytics, ahí hay cookies, ¿vale? Y esas cookies hay que comunicarlas. Y cualquier otra aplicación o otro plugin que tengamos que instale cookies, tenemos que advertirlo. El contenido de la política de cookies, tenemos que dar una definición en función de las cookies en un sentido amplio, aunque esto ya carece un poco de sentido porque creo que todos ya sabemos que son ficheros que se instalan y almacenan y recuperan información. Tenemos que dar una información a través de un cuadro listado sobre el tipo de cookies que utiliza la web y la finalidad, ¿vale? No es necesario, yo he visto webs que ponen hasta la denominación UTMA, UTMB, CIS, no sé cuántos. Y dices, joder, tío, no, yo creo que no hace falta, o sea, porque a nadie le sirve esa información. No sirve, ¿para qué sirve? Pues si sirve para, si son técnicas, si son analíticas, si son publicitarias, si son comportamentales, si me vas a dar cookies de retargeting. Yo quiero saber eso porque quiero elegir, ¿vale? Información sobre la forma de desactivar o eliminar las cookies, la forma de revocación del consentimiento, y información de si las cookies las utilizamos nosotros, o la web a la que accede el usuario, o cualquier otra web. Sí, abogado. Todo esto está muy bien, abogado. ¿Pero cómo lo pongo en mi blog, abogado? Pues el consentimiento debe ser informado. El usuario debe estar debidamente informado. Yo sé que esto a veces un poco va en contra del marketing, ¿no? En el marketing queremos como meterle aquí la idea al tío y que no, pero yo vengo a deciros lo contrario. Hay que informar al usuario, que el usuario sepa un poco de qué va el tema, ¿no? Y que no se asuste con esa información. El uso de las cookies, todos conocéis el uso de cookies, salta ahí, uso de cookies,
uso de cookies, ¿no? Que estamos todos un poco hartos de que de eso, ¿no? Que sí, aceptamos las cookies, dan ganas de decir, sí, señores, ya está bien, aceptamos las cookies universalmente, declaración de aceptación de cookies, dejad de invadir esto. Pero bueno, la norma lo establece así, ¿no? La Agencia Española de Protección de Datos, siguiendo criterios europeos y de instancias, digamos, si queréis, mayores o más influyentes, pues establece como criterio lo que decimos, ¿no? Lo de la primera capa y lo de la segunda capa. La segunda capa sería la política de cookies que hemos metido, todo el rollo que os he metido antes sobre qué hay que informar de las cookies dentro del aviso legal. Y la primera capa sería, pues eso, el, ¿no? El banner este que salta y en el que, desde mi punto de vista, creo que hay que hacerlo de una manera un poco así de rollo, ¿no? Es decir, advertir que utilizamos cookies propias y de terceros, en caso de que sea así, para lo que sea. En este caso, para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Pues vale, pues si es eso, perfecto. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso, eso también, porque requiere un acto, ¿vale? También lo interpretan como válido, no es necesario poner aceptar, pero si ponemos aceptar pues, y le dan aceptar para que se baje el banner, pues también perfecto, no hay ningún problema. Y puede cambiar la configuración o tiene más información aquí. O sea, es importante que en esa primera capa el usuario pueda dirigirse al meollo y a donde se identifican las cookies y a toda la información. ¿Vale? Aquí tenemos algún ejemplo de Amazon. Yo no sé si he sido claro, pero ¿qué me diríais de esto? ¿Está bien o está mal? Venga, por favor. No se ve. Vale, pues aquí... Joder, soy un fenómeno. ¿Qué le hice con... ¿Cómo es con este que lo hice anoche? Amazon utiliza cookies. Ya está. Se han quedado tan panchos. Y estamos hablando de Amazon. ¿Vale? O sea, Amazon utiliza cookies. Te has quedado a gusto. No me has informado ni de la finalidad, ni si son cookies propias, ni son cookies de terceros. No me has informado de nada, solo de que utilizas cookies. Pues, desde el punto de vista de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, está mal. ¿Vale? Otra, Zalando. Con el fin de ofrecerles, porque no se ve tampoco, ¿verdad? Con el fin de ofrecer un servicio mejor, Zalando utiliza cookies. Al continuar navegando por el sitio, aceptas el uso de las mismas. Más información. Pues vale, está un poquito mejor, pero esto es mentira, porque Zalando nos persigue, ¿no? Nos persigue y vamos, hasta la saciedad. Yo me compré unas zapatillas porque son unos cansinos. Entré a verlas y dije, me molan, pero es que no me las puedo comprar. Y al final me las compré. ¿Vale? Entonces, joder, adviérteme que estás usando eso y que me vas a vender las zapatillas al final. Cabrón. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo que creo que puede servir. ¿Vale? Esta es un e-commerce, factoría de regalos, y aquí pone, utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Perfecto. Mostrarle publicidad. Perfecto. Relacionada con sus preferencias, mediante el análisis de sus hábitos. Yo aquí podría hacer retargeting. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración, obtener más información, aquí. ¿Vale? Ocultar o la política de cookies. Y nos lleva al rollo de antes, donde nos dice todo el contenido y tal. El país, pues lo mismo. Utilizamos cookies propias de tercero para ver información estadística. Bueno, ha quedado claro, ¿no? O sea, tenemos ejemplos de... Luego hay otra cosa que me llama mucho la atención y es el tema de los formularios. O sea, es una cosa muy sencilla y que nos podemos evitar problemas de una manera... muy fácil, muy fácil. Formulario de datos, contacto, lo que sea. Tío, vamos a asegurarnos de que el usuario nos presta consentimiento. Nos presta consentimiento y ya estamos tranquilos, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues de la siguiente manera. Ponemos una casillita que diga, he leído y acepto la política de privacidad. Por favor, esto que redirija al rollo de antes, a la política de privacidad. Y consiento en el tratamiento de mis datos personales, así como su inclusión en un fichero propiedad del titular de la web. ¿Vale? Con la finalidad de atender mi solicitud. Aquí ya no hace falta que pongamos con la finalidad de que con esos datos me mandes un newsletter, pero no me mandes el otro, porque mi solicitud. Porque cuando yo estoy rellenando un formulario, lo estoy haciendo para algo en concreto, para una acción en concreto, para suscribirme, para contacto, para lo que sea. Veamos ejemplos. Mal. Esto además es de alguien que está aquí. Ahora le voy a reñir. Esto está mal. ¿Por qué está mal? Pues porque no hay nada, no hay casilla, no se advierten de nada. Yo dejo el comentario, o sea, me inscribo para dejar un comentario. Él tiene mis datos y puede hacer con él lo que salga de las narices. Está mal. No sé si se ve bien o... Vale. Este es mejorable. Este es mejorable porque sí, nombre, apellidos, mail,
La clave de acceso, he leído y aceptado las condiciones de tal, no dice lo de la inclusión, no dice, yo sé que los marketingianos queréis textos legales lo más pequeños posibles y que no molesten y que no quiten la atención de nuestro producto, pero señores, nos pueden sancionar, ¿vale? Llegará el día, ¿eh? Cuando quieran recaudar, como suele pasar, ¿no? Bien, perdonad que sea tan inmodesto, ¿vale? Pero esto es de mi blog, de mi humilde blog. Acepto los términos de USA, cuando pasas por el ratoncillo por encima, pues el cursor, perdón, pues puedes ir a la política de privacidad, insisto, la inclusión de mis datos, tal, y además digo que ya aquí les estoy diciendo, puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación. O sea, nadie me puede decir que no estoy informando en el momento de rellenar los datos y darle al acepto. Importantísimo, esto no puede estar marcado por defecto, ¿vale? No puede estar marcado por defecto. Igual que tampoco puede estar marcado por defecto lo de ¿quiero un te suscribes a mi newsletter? Marcado. A ver, dale una opción. Si queréis, un consejo que os doy es, si queréis que eso aparezca marcado, hacedlo al revés. Poned, no deseo suscribirme al newsletter. O sea, el usuario se suscribe al newsletter por defecto, pero le das una opción a no suscribirse, sin marcar. Lo que aparece premarcado, no sé si se ha entendido, ¿vale? Bueno, y esto también es de mi blog, ¿vale? Entonces, parece que está mal porque aquí no hay nada, no hay ninguna casilla ni nada, pero esto es la técnica que se llama del doble opt-in, ¿vale? Opt-in es cuando metes, aceptas, clic, y el doble opt-in es me suscribo, doy mi mail. El mail puede ser un dato personal en tanto en cuanto tú puedes identificar a una persona con ese dato personal. Es decir, si yo me llamo perroloco@gmail.com, pues no sé quién es perroloco, pero si ahí tenéis mi hotmail, pues sí puedes identificar quién es, ¿no? Con el nombre. Entonces, se puede considerar un dato personal. No nos arriesguemos. Hagamos una política de privacidad. Y le doy, sí, me suscribo. Sale una pantalla, como veis, de MailChimp, que casi todos o muchos utilizáis. Casi hemos terminado. Necesitamos que confirmes tu dirección de correo electrónico. Para completar el acceso, vete a tu correo y consulta el correo que te acabo de enviar. Ya les pongo ahí, oiga, mire los términos de uso y la política de privacidad, los puede ver aquí. Pero soy más pesado todavía, soy un abogado pesado, como todos. En el mail también se lo digo. Oiga, aceptando la suscripción, estáis también aceptando tanto los términos de uso y la política de privacidad de la web, que puedes consultar aquí, como la inclusión de tus datos en un fichero titularidad de Nandolcina, con la finalidad de poder remitirte artículos y contenidos de su interés. Aquí habría que poner para qué lo vamos a utilizar, ¿vale? Sí, quiero suscribirme. Bueno. He terminado con esto. Esto es un rollo, ¿verdad? Pero creo que debemos familiarizarnos con estos temas. No quiero terminar, no sé cómo voy de tiempo, porque me habíais dicho que me ibais a poner el reloj aquí y no veo el reloj. Así que... Vale, muy, muy rápido. Me hace mucha... Supongo que la gran mayoría de los que estáis aquí, porque el listón está muy alto, muy alto, muy alto, esto lo vais a tener muy claro, ¿vale? Pero permitidme que os haga algunos comentarios. Para mí los principios fundamentales es, todas las imágenes que encontramos en Internet, en principio, tienen derechos de autor. Todas. No, todas. Otra cosa es que las pueda usar porque están sujetas a copyleft, o lo que todo el mundo llama es Creative Commons, ¿vale? Pues oye, sí, ¿vale? Pues mírate el copyleft, mírate la licencia que está dando ese usuario, pero en principio, prudencia. No vale solo esto de, no, es que yo he puesto la fuente. He puesto la fuente y el autor. ¿Ya puedo? Ya. Y si yo tengo una página web de masajes sexuales, y pongo la foto de alguna foto de alguien y la pongo. No, pero el autor soy yo y... No, necesitamos consentimientos. No importa si mi blog tiene mucho o poco tráfico, ¿vale? Estos derechos de autor me son oponibles. Os pongo el ejemplo de un cliente que llegó, no sé qué, no, ahora no recuerdo qué empresa de banco de fotografías, le mandó un burofax, dicenle, oiga, usted me debe 800 euros por el uso de esta fotografía en su home. Y la ha utilizado durante tanto tiempo. Y, oiga, es cierto que este cliente era importante. Era una web con mucho tráfico, pero te puede pasar en un... Porque al final lo que miden no es el tráfico que tengas, sino el tiempo que tienes expuesto a esa fotografía y que estás utilizando sin derechos, ¿vale? Precisamos obtener consentimiento del autor para hacer uso de las imágenes, ¿vale? Como venimos diciendo.
Esto es así porque tanto las obras fotográficas o los diseños, algo más elaborado, están protegidas durante toda la vida del autor y 70 años después, según la legislación española. Los plazos de protección en las leyes extranjeras también son amplios. Y luego una mera fotografía, que es una captura de la realidad, sin más, voy a hacer una foto ahí al parque, pam, la haces. Oye, ¿esto está sujeto a derecho de autor, macho? Pues sí, está sujeto a derecho de autor. ¿Qué vamos a hacer? Durante 25 años, el plazo es menor, pero está protegido. Fotografía artística, fotografía, mera fotografía. ¿Puedo usar las imágenes publicadas en Internet? Pues, como hemos dicho antes, debo tener el consentimiento del autor. ¿Cuándo hay, qué excepciones hay a eso? Pues cuando las utilizo pues, para realizar un juicio crítico, cuando con fines docentes, de investigación, ¿vale? Y ahí sí que tengo que indicar la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada. Y para hacer parodia, ¿vale? Pero para hacer parodia no debe haber un riesgo de confundir la foto original con la foto parodiada y que no se infiera un daño a la obra original del autor. Aquí tenemos un ejemplo de parodia. Bueno, este no es el ejemplo de parodia, este es la famosa Noche Estrellada de Van Gogh, ¿no? Y, pues oye, vamos a hacer una parodia, ¿no? Pues está claro que no hay ningún problema. Aquí, obviamente, lo que se protege no es el cuadro de Van Gogh, sino la fotografía que se ha hecho del cuadro de Van Gogh, ¿vale? Entonces, aquí hacemos la parodia. Y bueno, no puedo evitar volver a este pedazo de montaje que me ha hecho Isabel de Enredando por la Red, que me gusta, la verdad. Y yo esto lo puedo utilizar, pues lo podemos pensar que es como un poco una finalidad docente, si queréis, si es que humildemente me lo permitís. Pero claro, si yo me estampo, si después de esta ponencia me retuiteáis mogollón y me hago súper famoso y me hago camisetas y me forro vendiendo camisetas con esto, posiblemente llegará el autor de esta imagen, del famoso Saul Goodman de Breaking Bad, y me diré, dame lo mío, chato, dame lo mío. En el sentido de pasta, ¿eh? bueno, ya estoy terminando ya, sé que habéis sido muy buenos, habéis aguantado muy bien el rollo. Yo me estaba temiendo algo peor, gente levantándose en manada, yendo a por el café jurado y tal. Os recomiendo obtener el consentimiento del autor. Sé que a veces no es fácil, todos vais súper liados, queréis colgar la foto ya y no es... No tengo yo otra cosa que hacer que ir buscando al autor. Vale, si no podemos obtener el consentimiento del autor, hagamos la foto nosotros mismos. Si contratamos, también podemos contratar un fotógrafo profesional. Sí, claro, ¿y quién tiene la pasta? Bueno, pero es una opción. Contratar un banco de fotografías tipo Fotolia, vale, no molan mucho, pero por lo menos estás tranquilo. Usar fotos sujetas a copyleft, pues lo mismo, comprobar lo que os he dicho antes, comprobar la licencia de uso que nos dan esas imágenes. Y un par de cautelas que os digo es, si hacéis vosotros las fotos, pues hombre, tenéis que obtener el consentimiento de la persona que fotografiamos, por ejemplo. ¿Vale? Y mucho más sensible en el caso de menores. Un menor de con 14 años nos podría autorizar, pero yo siempre me iría por los padres, ¿vale? Para evitar problemas. Por los padres quiero decir a la autorización. Luego debemos asegurarnos de no fotografiar obras sujetas a derechos de autor. La propia fotografía se considera una reproducción, una copia de una obra. O sea, estamos locos, ¿verdad? A ver, por ejemplo, tú le puedes sacar fotos a la Torre Eiffel, porque la Torre Eiffel ya no está sujeta a derechos de autor, por lo visto. Pero ojo, si hacemos fotos a la Torre Eiffel de noche, la iluminación de la Torre Eiffel sí que está sujeta a derechos de autor. Vamos, es una locura. Luego, si contratamos con bancos de imágenes, esto es muy habitual, ¿no? Lo de, oh, tranquilo, para el blog, tengo un montón de créditos con Fotolia, que yo te lo dejo. Claro, perfecto, pero si Fotolia viene a por mí, ¿qué me va a decir? Acredíteme usted que usted ha contratado conmigo. No, no, es que me lo ha dejado este, que este es el que tiene contrato. No, vale, ¿vale? Es una cosa que descargarse la foto no es hacer tuya la foto, sino tener los derechos de uso de esa fotografía que puede tener cualquier otra persona. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, paciencia y nada. Ahora quisiera pasar a presentaros al Da Vinci del marketing. Ni más, un hombre renacentista que es speaker, formador, consultor. Vamos, yo no sé cómo siendo tan joven le da tiempo a hacer todo este tipo de cosas con vosotros.